Queremos resolver la ecuación 2 sin e teta más root cuadrado 3 igual 0 hexaneutón es el intervalo dado. El primer paso es solucionar esta ecuación para sin e teta. Así que restaremos la raíz cuadrada 3 en ambos lados. Así tenemos 2 sin e teta igual raza cuadrada 3. Ahora dividiremos ambos lados por 2. Así tenemos sin e teta igual square root 3. Dividido por 2. Así que estamos buscando los ángulos que tienen un valor de función sinustica de la raíz cuadrada 3 dividida por 2 hexaneutones el intervalo dado. Bien, lo primero que debemos reconocer es que el valor de la función sinusoidal es negativo. Y desde sine theta es igual a dividido por r. Nuestros ángulos deben estar en el tercer cuarto cuadrante, donde la coordenada es negativa. A continuación, debemos reconocer este valor de la función sino. Como uno que encontramos en el círculo de la unidad, como si podemos encontrar utilizando triángulos de referencia. Y esos son los dos métodos principales para resolver este tipo de ecuación trig. Podemos utilizar el círculo de la unidad o podemos utilizar triángulos de referencia. Y discutiremos ambos, pero comencemos mirando el círculo de la unidad. Recuerde en el círculo de la unidad la coordinación y es igual a sinθ. Así que estamos buscando puntos en el círculo de la unidad que tienen cualquier coordinado de la raíz cuadrada 3 dividido por 2. Y sabemos que tienen que estar en el tercer y cuarto cuadrante. Así que aviso aquí la coordinación es igual a la raíz cuadrada 3 dividido por 2 donde el ángulo es de 240 grados o radians de 4pi 3. Esa es una solución. Y aviso en el cuarto cuadrante este punto aquí. Tiene cualquier coordinado de la raíz cuadrada 3 dividido por 2, que significa que nuestra segunda solución es 300 grados o 5pi 3 radiantes. Vamos adelante y escriba estos abajo. Así que estas son las dos soluciones a esta ecuación. También discutir cómo podemos encontrar las soluciones utilizando triángulos de referencia. Si ignoramos este cine por un momento, teniendo un valor de función cine de la raíz cuadrada 3 dividido por 2, debe recordarnos de un triángulo de referencia 30 60-90, donde el seno de 60 grados o radians pi 3 hexasiemen es igual a la raíz cuadrada 3 dividida por 2. Pero porque nuestro valor de la función sinusoidal es negativo, esto significa que dibujamos un ángulo de referencia de radians pi 3 o 60 grados en el tercer y cuarto cuadrante, podemos encontrar las soluciones a nuestra ecuación. Así que vamos adelante y hagámoslo. Así que bosquejaremos un ángulo de referencia de pi 3 radians en el tercer cuadrante, que, de nuevo, es igual a 60 grados, y al cuarto cuadrante. Y ahora vamos adelante y dibujemos bien los triángulos de referencia otra vez. Ambos estos son triángulos derechos 30 60 90, para que podemos etiquetar las piernas cortas 1, la hipotenusa 2 y la raíz cuadrada de pierna más larga 3. Pero tenemos que verificar el seno de las piernas basadas en los cuadrantes. En el tercer cuadrante veremos las coordenadas si son negativas, por lo que ambas piernas serán negativas. En el cuarto cuadrante la coordenada x es positiva, pero la coordenada y es negativa por lo que esto será negativo. Así que aviso utilizando ambos triángulos de referencia, el valor de la función sinusoidal es la raíz cuadrada 3 dividida por 2. Lo que significa nuestras dos soluciones en el intervalo dado sería radians pi más pi 3, que serían radians 4 pi 3, o 240 grados. O este ángulo aquí en el cuarto cuadrante que sería pi más 2 pi 3 radians o 5 pi 3 radians. Entonces, creo que es útil comprender cómo podemos resolver este tipo de ecuación de activación en el círculo de la unidad, así como también utilizando triángulos de referencia. Espero que encontraron esta explicación útil.